Dice la palabra de Dios, escuche bien, que cuando la gente fueron a buscar a Pedro, en ese momento cuando estaban cerca llegando, eran las 3 de la tarde, justamente en la hora que Cornelio estaba en su casa orando, y justamente que a Pedro también le encantaba orar a las 3 de la tarde. Dice que Pedro, en la casa que está, él sube a la azotea, y allí en la azotea se postra ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia. Qué bendición es estar delante de ti una vez más y poder predicar la palabra del Dios del cielo. Hoy prepárate para escuchar una palabra que va a impactar tu vida, una palabra que te va a llenar de fe, una palabra que marcará tu generación, la de ahora y también la que vendrán. Gloria sea al Señor Jesús. Estaremos tocando un tema, ¿verdad?, de cómo poder conquistar la presencia del Dios del cielo. Y quiero tratar sobre un hombre llamado Cornelio. Este hombre, escucha bien, dice la palabra del Señor, que este hombre llamado Cornelio no pertenecía al pueblo de los judíos, no pertenecía prácticamente al pueblo de Dios, ¿verdad? Como se creía antes que solamente la salvación era para Israel. Vemos que este hombre llamado Cornelio era un hombre que pertenecía a los romanos. Este hombre pertenecía a una ciudad, escuche bien, a una nación que no amaba a Dios, aleluya, que no quería saber de Dios. Y dice la palabra que este hombre, aun siendo los romanos, este hombre escucha hablar de Jesús. Cuando este hombre escucha hablar de Jesús, este hombre dice que su corazón, él lo pone a los pies del maestro. Dice que este hombre era un general de los romanos. El hombre era un guerrero, gloria sea al Señor. El hombre había peleado muchas batallas. Pero cuando el hombre se encuentra con Cristo, cuando el hombre se encuentra con Jesús, el hombre tiene un cambio en su vida, hay un cambio en su corazón. Es muy difícil que alguien que se encuentre con Jesús, su vida sea la misma. Es muy difícil que una gente cuando se encuentra con Cristo, su pensamiento sea igual. No importa que haya sido un asesino, no importa que haya sido una prostituta o un delincuente, no importa lo que haya sido. Es difícil cuando una gente se encuentra con Cristo, aleluya, y sigue siendo el mismo. Todo aquel que se encuentra con Jesús, aquellos reciben liberación y reciben salvación, aleluya. Vemos que este hombre llamado Cornelio, este centurión, siendo jefe de los romanos, teniendo 100 hombres que él controlaba, 100 hombres que trabajaban por él, 100 hombres asignados para él, este hombre un día se encuentra con el maestro y dice que al instante su vida cambia. Y me gusta algo de este hombre, y es que él también llevó a su esposa a los pies del Señor. También llevó sus hijos a los pies del Señor. Llevó su casa completa a los pies del Señor. Y los 100 soldados que pusieron para que él sea el jefe de ellos, como era un jefe, un general, también lo llevó a los pies del Señor. Pero me impacta algo de esto. Es que el hombre hizo una costumbre. El hombre comenzó a ayunar. El hombre comenzó a orar. El hombre comenzó a buscar a Dios. El hombre tenía un tiempo. Uno era acostumbrado para orar. El hombre siempre oraba a las 3 de la tarde. Y esto me gusta porque dice la palabra de Dios que este hombre, cuando se ponía a orar, este hombre movía al cielo. Cuando este hombre ponía de rodillas, algo pasaba en la atmósfera, porque este hombre sabía cómo conectar con el Dios del cielo. Dice que este hombre daba ofrenda, dice que este hombre daba limosna, dice que este hombre daba alimento, escuche bien, a los necesitados, a los que tenían hambre. Este hombre hacía bien. Ya el hombre que era un jefe de los romanos, un hombre que quizás seguía órdenes crueles, ahora este hombre, aleluya, está siguiendo órdenes del Dios del cielo. Ahora este hombre ayuda a la gente que está preso. Ahora este hombre da limosna al pueblo de Israel. Ahora este hombre bendice a cualquiera que está necesitado. Pero este hombre hacía ayuno, este hombre hacía ruego, este hombre hacía oraciones. Me da a entender que este hombre cambió su atmósfera, este hombre cambió su pensamiento.
Este hombre cambió sus palabras. Este hombre cambió su entorno. Mi alma adora. Y este hombre lo que hizo fue traer a Dios a su casa. Este hombre trajo a Dios al palacio que él estaba. Este hombre trajo a Dios a su familia. Este hombre trajo a Dios a los 100 soldados que estaban por debajo de él. Gloria a Jesús. Este hombre trajo a Dios al lugar que él estaba. Me gusta algo, porque este hombre, cuando se ponía a orar, cuando se ponía a ayunar, en el cielo se escuchaba de él. En una ocasión dice que Dios envió un ángel. Escuche bien, exactamente a las 3 de la tarde, cuando este hombre siempre se ponía a orar. Dice que Dios envía un ángel donde estaba este hombre, a su habitación. Dice que el ángel entra a su habitación y comienza a hablar con Cornelio y a decirle: mira, Cornelio, en el cielo te conocen. Qué privilegio, mis hermanos, que un ángel de Dios descienda a tu casa y hable contigo. Mi alma adora, así despierto. Gloria a Jesús. Y le diga: Cornelio, en el cielo te conocen. En el cielo se está hablando de ti, Cornelio. Si yo estoy aquí hoy, es porque tu ofrenda, es porque tu oración, es tu ayuno delante de Dios, están hablando por ti, están haciendo memoria delante de Jehová por ti. Mi alma adora. Y el Padre me envió a decirte que recibió tu honra, que recibió tu ofrenda. El Padre me envía a decirte que te prepares, porque vienen bendiciones para tu vida. Cuando la gente se decide en escuchar la voz de Dios, cuando la gente se decide en escuchar la voz del Padre, cuando la gente se decide a cambiar su vida, a traer a Dios a su casa, a su familia, algo tiene que pasar. Cuando la gente se decide a cambiar su pensamiento, a cambiar su corazón, algo tiene que pasar en los aires. Mi alma adora. Dice la palabra de Dios, escuche bien, dice la palabra del Señor, de que aquel ángel comienza a hablar con este hombre, a decirle: tus ayunos, tus oraciones, tus ofrendas, tu entrega a Dios, han hablado por ti delante de Jehová, y en el cielo te han escuchado. En el cielo han hablado de ti. Le dijeron: mira, Cornelio, hay un hombre llamado Pedro, que es un siervo de Cristo. Él está en tal ciudad. Él está allá donde un hombre, un curtidor. Ayer está en una casa hospedado. Manda a buscarlo a él y tráelo aquí a tu casa, porque ese hombre porta una bendición para tu casa, porta una bendición para tu familia. Escuche bien, Cornelio había cambiado todo. Cornelio había cambiado sus pasos. Cornelio había cambiado su familia. Cornelio había cambiado su situación. Cornelio había cambiado su atmósfera. Hay mucha gente que quieren ser bendecido. Hay mucha gente que quieren que Dios le responda, que quieren que Dios le hable. Pero si usted no lucha para cambiar su entorno, si usted no hace algo para cambiar su entorno, para cambiar su familia, para cambiar su casa, escucha bien, las bendiciones eternas se provocan. Mi alma adora. Las bendiciones eternas espirituales, la del cielo, se provoca. Mi alma adora a Jehová. Cornelio conoció bien este truco. Cornelio se enganchó bien esta palabra y dijo: mi casa va a cambiar, mi casa va a cambiar, mi esposa va a cambiar, mis hijos van a cambiar. El hombre comenzó a hacer cosas para traer a Dios a la casa, porque hay gente que quieren que Dios lo visite, pero no quieren cambiar su entorno. Escuche bien, si usted quiere que Dios visite su casa, comience a limpiar su casa. Y yo no me refiero a que comience a mampear con un suape. No me refiero a esa limpieza. Yo me refiero a limpieza espiritual. Mi alma adora. Pastor, ¿cómo puedo limpiar mi casa? Gloria, espiritualmente hablando, cuando usted comienza a orar, cuando usted comienza a ayunar, cuando usted comienza a hacer silicio, cuando usted comienza a humillarse, cuando usted comienza a honrar a la gente que está necesitado, cuando usted saca un plato de comida para bendecir a alguien que no tiene alimento, cuando usted comienza a predicar la palabra de Dios. Cornelio conoció bien este misterio, y lo primero que hizo Cornelio, luego de convertirse al Señor, lo segundo que hizo fue predicarle a su familia, predicarle a su esposa, predicarle a sus hijos, y decirle: yo he conocido, aleluya, a alguien que cambia el corazón del hombre. Yo conocí a alguien que liberta, yo conocí a alguien que sana, yo conocí a alguien que restaura, alguien
alguien entró a mi corazón y hizo un cambio en mi vida. Alguien entró en mi vida y cambió mis pensamientos. Cuando él comienza a predicarle con el ejemplo y a decirle: mire, ya no seguiré haciendo las cosas malas que yo hacía. Desde hoy mi casa y yo serviremos a Jehová. Desde hoy nosotros serviremos a Jehová. No solamente esto, cuando el hombre se gana a su familia, que ven que el hombre es cristiano, que ven que el hombre cambió su pensamiento, ven que el hombre cambió su ira, el hombre soltó el pecado, dijeron: hay que seguir a Cristo como lo está siguiendo Cornelio. Pero Cornelio no se quedó ahí. Cornelio dijo: espérate, déjame también convencer, aleluya, a los 100 soldados, para que entiendan que Cristo cambia, para que entiendan que Cristo liberta mi alma adora, para que también sientan la presencia que yo estoy sintiendo. Pero hay mucha gente que cuando reciben esta presencia, cuando reciben esta bendición, cuando reciben esta paz que da Cristo, ellos no quieren compartirla con nadie. Y la palabra de Dios establece que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si tú recibiste paz del Señor, si tú has sido bendecido con su presencia, yo te invito a que también traigas a otro a esa paz. Gloria a Jesús Cristo, dijo: yo lo envío a ustedes para que anuncien el mensaje de salvación. Escucha bien, tú no fuiste llamado a este evangelio para que estés sentado siempre en una silla. Tú no fuiste llamado a este evangelio para que estés siempre en un risor. Tú fuiste llamado a este evangelio para que tú des por gracia lo que por gracia tú recibiste, mi alma adora. Cornelio entendió perfectamente esto, y cada vez que él oraba, en el cielo se escuchaba su oración. Cuando él ayudaba a alguien, esto hacía memoria delante de Jehová. Decía: mira, Cornelio está haciendo esto en la tierra. Mucha gente quiere que Dios lo visite, pero no quieren provocar algo del mundo espiritual, mi alma adora. Cuando te active, cuando te decidas provocar el fuego, cuando te decidas provocar la gloria, algo va a pasar a tu favor. Cornelio dijo: las cosas no se van a quedar igual. Tengo que provocar un milagro, Dios, para mi vida, para mi casa, para mi familia. El hombre comenzó a provocar esto hasta que en el cielo mandaron un ángel. Cuando el ángel desciende, dice: mira, Cornelio, hay una bendición que Dios te envió, pero para tú poder recibir esa bendición, tiene que haber alguien que sea un canar. Ese canar, gloria a Jesús, es Pedro. Manda a buscarlo. Él está en tal lugar donde aquel hombre, el teñidor, ve a buscarlo, porque Pedro entra en su casa. Dice que Cornelio envía soldados a buscar a Pedro, porque Pedro era el hombre que portaba la bendición para Cornelio. Escucha bien, aunque Cornelio fue quien provocó, aleluya, esa gloria en el cielo de que él se hable, pero recuerde, Cornelio, gloria a Jesús, pertenecía a los romanos. El tipo había que envolverlo en esa gloria. Entonces Dios utiliza a Pedro. Dice el ángel: Cornelio, manda a buscar a Pedro, corre. Ese hombre está en tal sitio donde un hombre cultidor que vive cerca de la playa. Ve allá en esa casa, porque ahí está Pedro, un hombre de Dios, un hombre que pertenece a Dios. Ve y busca a Pedro. Dice la palabra de Cornelio: envió hombres mensajeros a buscar a Pedro. Gloria a Jesús. Yo no sé cuánto día, yo no sé qué tiempo, escuche bien esta palabra, yo no sé cuántas horas habían de la casa de Cornelio al lugar donde estaba Pedro, pero yo lo que sé es que este hombre mandó a buscarlo. Dice la palabra de Dios, escuche bien, que cuando la gente fueron a buscar a Pedro, en ese momento, cuando estaban cerca llegando, eran las 3 de la tarde, justamente en la hora que Cornelio estaba en su casa orando, y justamente que a Pedro también le encantaba orar a las 3 de la tarde. Dice que Pedro, en la casa que está, él sube a la azotea, y allí en la azotea se postra ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y comienza a orar y a pedirle al Padre que lo bendiga y hablar con el Dios del cielo. De repente dice que Dios prepara como una película, gloria a Jesús, que dice que desciende del cielo una canasta. En aquella canasta que Pedro está viendo, habían todo tipo de animales, escuche bien, de la tierra que Dios había creado. Y cuando Pedro ve esta canasta, esta visión que está bajando donde él está, escucha la voz de Dios que dice: Pedro, mata y come. Cuando Pedro escucha esto, responde: Señor, ningún animal inmundo yo he comido. Gloria a Jesús. Dice
dice que la canasta sube al cielo, mi alma adora. La segunda vez Pedro sigue orando y dice que baja la canasta y escucha la voz de Dios que dice: Pedro, mata y come. Cuando Pedro ve esto, dice: ningún animal inmundo yo he comido, mi alma adora, gloria sea al Señor. Dice que se va a la canasta y baja la tercera vez la misma visión. Mientras Pedro está orando ahí, dice: Pedro, mata y come. Pedro no entiende lo que Dios le está enseñando. No era de carne que le estaba enseñando. Él quería enseñarle algo a Pedro. Cuando Pedro responde: Señor, tú sabes que en mi vida ninguna cosa inmunda he comido. ¿Sabes qué es lo que pasaba con Pedro? Que Pedro predicaba el mensaje de que solamente los judíos, solamente la gente de Israel iban a ser salvos. Entonces Dios quería limpiar la mente de Pedro. Dios quería limpiar la mente de Pedro y enseñarles que lo que hizo Cristo en la cruz no fue solamente por los judíos, no fue solamente por un pueblo, solamente no fue por Israel. Lo que Jesús hizo en la cruz fue por el mundo entero. Fue por lo blanco, fue por lo morenito, fue por lo gordito, fue por lo flaco, no importa el país, por todo aquel que había nacido antes de Jesús y que también nacería antes que él. Jesús Cristo murió por todos nosotros. Ahora el sello para entrar a esa salvación es creer en Cristo Jesús, aleluya. Entonces Pedro no entendía esto. Pedro pensaba que solamente la muerte de Jesús era para Israel. Entonces Dios quería limpiar la mente de Pedro, porque para Dios llevar a Pedro a otro nivel de gloria, él tenía que romper con su mentalidad. Porque hay mucha gente en estos días que están tomando la mente de Pedro que Cristo quitó de él. ¿Cuál mente de Pedro? De que piensan que solamente ellos se van a salvar, de que piensan que solamente su grupito se van a salvar, y están vociferando, están hablando, diciendo que los demás se van para el infierno, de que no se van a ser salvos. Cuidado, porque puede ser que te encuentre con Dios, puede ser que te encuentre con Jesús, mi alma adora. Cristo murió por todos los hombres. No importa su vestimenta, no importa su color, no importa la nación. Aquel que cree será salvo, aquel que cree Jesús será salvo. Pero Pedro no entendía esto y Dios lo confrontó, mi alma adora, tres veces con esta visión. Cuando Pedro responde tres veces: Señor, no como nada impuro, entonces Dios le habla y dice: Pedro, no le llames impuro a lo que yo santifiqué, porque tú piensas que solamente tú eres puro. Pero estás equivocado, mi alma adora. Estás equivocado, Pedro. Dice que la gente que mandó Cornelio, exactamente a esa misma hora, cuando Pedro estaba en el techo recibiendo la revelación, en esa misma hora, dice que los hombres romanos, escuche bien, tocaron la puerta en la casa donde estaba Pedro. Gloria a Jesús. Cuando tocaron la puerta, dice que el dueño de la casa, el teñedor, él salió a la puerta, preguntó: ¿qué están pasando? ¿A quién están buscando? Escuche bien, recuerda que aquellos días eran los días de la persecución, eran los días que los discípulos estaban siendo perseguidos, los discípulos estaban matando. Pedro estaba en aquella casa prácticamente escondido, escuche bien, corriendo de la gente de los romanos. Gloria a Jesús. Cuando el hombre de la casa ve que estos soldados tocan la puerta, gloria a Jesús, dijo él: pero ¿quién fue que delató a Pedro? ¿Quién dijo que Pedro estaba en esta casa? El hombre se puso nervioso, pero arriba en el techo estaba Pedro hablando con Dios. Cuando Pedro entiende el mensaje que Dios le está dando, gloria a Jesús, entonces Dios le dice: mira, Pedro, en la puerta hay unos hombres romanos, son soldados, no tenga miedo, ve con ellos, Pedro, ve con ellos, porque yo preparé algo para ti, ve con ellos sin miedo alguno. Pero abajo está el dueño de la casa hablando con los soldados, me imagino que estaba envolviéndolo en una palabra, una conversación. ¿Para qué? Para que Pedro salga corriendo. Y al instante dice que
Pedro desciende a la puerta, gloria. Me imagino que el hombre dijo: ¿para qué bajaste? Ya te van a matar. Aquí hay hombres que te están buscando y andan con tu nombre en la mano. O sea que prácticamente alguien dijo: gloria a Dios, que tú estabas en mi casa, Pedro. Me imagino a Pedro diciendo: tranquilo, ten paz, aleluya. Dios me reveló este momento. Dios me dijo que hombres vendrían a buscarme para llevarme a la casa de un hombre llamado Cornelio. Ellos dijeron: somos nosotros, nuestro Señor nos envió mi alma ahora. Escuche bien, me imagino que Pedro se fue con ellos caminando, o se fueron en carreta o en caballo, pero en la casa estaba Cornelio esperando a Pedro. Cornelio no se imaginaba lo que Dios tenía para él. Hay gente que no se imagina lo que Dios tiene para ellos. Escuche bien esta palabra: cuando usted se convierta en una gente que adore, los cielos van a hablar de ti, mi alma adora. Cuando usted haga la voluntad del Padre, cuando usted bendiga a los que están necesitados, cuando usted le supla a los que necesitan, también Dios te va a suplir a ti. Escucha bien esta palabra, mi alma alaba al Rey de Gloria. Algo pasó cuando Pedro llega a la casa. Pedro no se imagina con qué hombre se iba a encontrar. Es que Dios estaba rompiendo con la mentalidad de Pedro. Y yo creo que en estos tiempos hay mucha gente que tiene que romper con esa mentalidad. Ellos piensan que solamente ellos van a ser salvos. Ellos piensan que solamente ellos se van a salvar. Hay gente que están ahí escuchando, que piensan que solamente por la ropa es santidad, que piensan que por los zapatos que usan es santidad, que piensan que como ellos usan sacos, trajes caros, costosos, solamente ellos van para el cielo. Te estás equivocando, papito. Algo se te está olvidando, y es que Jesús murió por todo el mundo. Escucha bien, repito: Jesús murió por todo el mundo. Jesús murió por los pobres, murió por los ricos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Aceptar a Cristo como nuestro único Rey y Salvador. ¿Qué hay que hacer? Entregarle nuestra vida a Jesús para siempre. Cuando Pedro va de camino, que dice que entra a Roma, cuando llegan a la casa de Cornelio, Pedro nunca se imaginaba que Cornelio era un gran hombre de Dios. Escuche bien, que era un soldado romano, que tenía mucho rango, gloria. El hombre era rico, escuche bien, el hombre era un millonario, Cornelio. Pero Dios hace esto, ¿para qué? Para ampliar el reino, para bendecir sus hijos. Justo, mi alma adora. Cuando Pedro llega a aquel palacio, a la casa de Cornelio, me imagino a Pedro ya sorprendido del hombre que lo está recibiendo. La gente que mataba a los discípulos, la gente que seguía órdenes, eran gente que ahora estaban honrando a Pedro. Me imagino a Cornelio preparé en su casa una bienvenida para Pedro, mi alma adora. Y cuando Pedro comienza a entrar por la puerta de la casa, me imagino, parafraseando yo, que tocaron trompetas, que pusieron himno, mi alma adora. Recuerde usted que los 100 hombres que Cornelio gobernaba, esos 100 hombres se convirtieron a Jesús. Eran gente que portaba la unción también. Eran gente, hermano, que estaban prendidos ahí, gloria a Jesús. Pero le faltaba algo. Le faltaba algo, mi alma adora. Dice que Pedro llega a la casa. Cuando Cornelio ve, Cornelio lo abraza y lo recibe, mi alma adora, con mucho amor, con un corazón humilde, porque entiende que Pedro fue el hombre que Dios reveló, porque entiende que Pedro fue el hombre que Dios mandó, mi alma adora. Cornelio entendía que Pedro no era cualquier hombre. Cornelio entendía que este hombre, si había sido revelado por Dios, era porque este hombre estaba conectado con el cielo. Qué bendición cuando una gente entiende que alguien es de Dios. Qué bendición cuando usted entiende que un profeta es de Dios. Qué bendición cuando usted reconoce que alguien porta a Dios. Si no, pregúntele a la mujer de Sunem, que esta mujer reconoció que el profeta Eliseo era un hombre de Dios, que estaba conectado con el cielo. Y esto hizo que en el cielo se hable de esta mujer. Esto hizo que el profeta bendijera a esta mujer con un niño. Escuche bien, cuando Pedro, alguien dice que entra a aquella casa, comienzan a ahorrarlo. Hay de todo para él. Hay regalos para Pedro, hay comida para Pedro, hay ropa para Pedro. Y Pedro no entiende lo que está pasando, pero Dios lo está rompiendo por dentro. Está rompiendo su mentalidad.
Hay mucha gente que Dios va a romper con su mentalidad. Hay mucha gente que Dios lo va a confrontar. Mucha gente que está maldiciendo a otro. Mucha gente que está mandando gente para el infierno. Mucha gente que piensan como Elías en aquel momento, que solamente ellos han quedado. Te está equivocando, papito. Te está equivocando, mamita. Hay hombres y mujeres que aunque están en otra iglesia, aunque no hablan como tú, aunque no predican como tú, aleluya, aunque no visten como tú, pero portan la gloria, portan una conexión, mi alma adora. Usted no sabe cómo Cornelio vestía. Cornelio era de los romanos. Cornelio tenía una vestimenta, Cornelio, que era de su territorio, y la seguía usando, mi alma adora. Pero su corazón había sido libre. Estaba conectado con el Dios del cielo. Escucha bien, cuando Pedro entra, que comienzan a hablar, Pedro comienza a predicarle a Cornelio, a su familia y a los que estaban ahí, 100 soldados. Y esta gente hacen un pacto con Dios, mi alma adora. Esa gente recibe la unción del Espíritu Santo. Esta gente son bendecidos, porque esta gente, escuche bien la palabra de Dios, porque esta gente reconocieron que Jesús hacía maravilla, que Jesús tenía el poder. Y hay mucha gente en este 2022 que antes de que se acabe el año, hay mucha gente que van a ser tocados por el Espíritu Santo. Hay mucha gente que van a ser tocados. Hay mucha gente que está maldiciendo a otro. La palabra de Dios establece que de una agua, no de una fuente, no puede botar agua dulce y agua salada. Usted nunca vio a Jesús maldiciendo a la gente. Nunca vio a Jesús diciéndote va para el infierno. Lo que hacía Cristo era libertar la vida. Solamente el hijo de perdición, Judas, fue que se perdió, porque así estaba establecido. Gloria a Jesús. Pero la gente que estaban con Cristo, él les predicaba arrepentimiento y salvación. Pero usted no. Usted predica ahora maldición. Ahora usted maldice a la gente. La manda para el infierno. Usted se cree que Dios. Lo que usted no sabe es que con la misma vara que usted juzga, con esa misma vara usted va a ser juzgado. Que así como usted maldice a otro, prepárase, porque eso mismo va a caer sobre tu cabeza. Quiero llamar a alguien al arrepentimiento, a alguien que se acerque a Dios, a alguien que busque su presencia, a alguien que busque su poder, a alguien que busque su manifestación. Quiero decirle a alguien en esta hora, lee la palabra de Dios, comienza a orar, comienza a ayunar, porque Cornelio cambió su pensamiento, Pedro también cambió su pensamiento. Hay gente que están estancados en el mismo lugar porque no quieren escuchar la voz de Dios, porque no quieren entender que hay que predicar el mensaje de salvación. Pedro estaba en un lugar obstaculizado, escuche bien. ¿Sabe por qué? Porque Pedro entendía que solamente él, Israel, iba a ser salvo, y no quería que nadie más entrara a esta salvación. Pero Jesús tuvo que romper con su pensamiento, tuvo que sacudir a Pedro en esta visión y decirle: Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Pastor, ¿cómo una gente santificado? Cuando una gente se aparta del mundo de pecado y se acerca a Dios. Cuando usted se acerca a Dios, cuando usted se acerca a Él, cuando usted suelta el pecado, cuando suelta la malicia, cuando suelta la mentira, usted se está santificando para Cristo. Y la gente que santifican para Cristo son gente que el cielo habla de ellos. Y yo quiero orar por alguien que está ahí conectado en esta hora, por favor, y decirle: prepárese, viene un tiempo de purificación. Hay gente que piensan que están bien pero están mal. Hay gente que piensan que lo que hacen está bien pero está mal. Lo están haciendo porque alguien se lo transmitió, no porque lo encontraron en la palabra del Señor. Y Dios va a traer a alguien una vez más hoy a decirle: como Cornelio, conquista el reino, pero como Pedro, rompe con tu mentalidad. Porque el sacrificio de Cristo fue por todo el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, te presento cada vida, cada hombre, cada mujer de Dios que está ahí conectado. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú lo cubras con tu presencia, que tú lo llenes con tu poder, Dios amado. Padre, que tú lo bendigas, Rey de Gloria. Señor, cubre cada vida. Padre, en el nombre de Jesús, fortalécelo, Dios amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.
Hermano, si hiciste conmigo esta oración, te invito a que aceptes a Cristo como tu único Rey y Salvador. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador y que te he fallado, Señor. Te pido que me acepte como hijo tuyo, Dios amado. Pon mi nombre, Dios, en el libro de la vida y no lo borre jamás. Y dame la fuerza para mantenerme firme la vida entera, en el nombre de Jesús. Si fuiste bendecido con este mensaje, si fuiste impactado con esta palabra, te invito a que regale un like a este video y a que lo compartas en tus redes sociales. Si eres nuevo en el canal, te invito hoy a que te suscribas a este canal, a que toques la campanita y seas parte de esta familia en la Cristiana Televisión. Amén. Estuvo con usted su hermano Pastor Ignacio de la Rosa, siervo de Jesucristo. Gracias por estar ahí conectado. Gracias por estar con nosotros. Amén. Dale, sé parte de esta familia. Te estamos esperando. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, shalom. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta.